Buenas, así vamos a partir nuestro vlog. Estoy en el baño, pero. Y la verdad es que no sé cómo empezar este video. Me gusta pintarme los ojos. Yo vivo acá en el portal del centro en Concepción. Aquí hay pura gente que se cree bacán, ¿no? Acá tengo algunas cosas, cassette. Me llamo Cristian, tengo 27 años, soy Géminis, nací el 21 de mayo y Napu. Soy un hombre muy, muy desordenado. Dicen que las personas desordenadas no deben confiar, así que ahí ustedes vean si confían en mí o no. Lo bueno es que hay gente que ya confía en mí. Aquí, en esta habitación, es donde yo me siento por horas y horas y grabo. Soy una persona desordenada, como dije. Ay, cuidado. Bueno, aquí grabo todas mis canciones, mis maquetas. Yo trabajo con un Core que me compré hace muchos años. Me costó 3.50, estaba a mitad de precio, así que me lo compré. Fue una buena compra porque con este piano he hecho prácticamente el disco 1, que es este que tengo aquí marcado. Precioso, que se llama Friolento y también lo ocupé para disco invierno. Para grabar los dos discos, yo he ocupado lo que tengo aquí. Los monitores Adams de 3 pulgadas son los más chiquititos, A3X. La interfaz M-Audio antigua de dos canales. Mi computador que tiene la pantalla rota, pero la tengo enchufada con un HDMI a una web. El Core Cross, el Micro Core XL. Con este hice el. Y ocupé estos audífonos económicos, pero para mezclar. Me gustaría mostrarles a ustedes también cómo se grabaron los temas, ¿cachai? Quizás también ser como un poco de inspiración para los que están empezando y solamente tienen su pieza, ¿cachai? Y un par de micrófonos. Se puede, ¿cachai? Se puede hacer. Al final somos gente que vive acá nomás y como todo y hace música nomás. Cuando hago canciones, generalmente lo que hago primero es como grabarlo con el celular, así como la melodía, así con la otra. Después llego a la casa y trato de poner una guitarra. A medida de que lo paso al computador, voy después encima componiendo la instrumental y craneándome más la letra. O a veces sale que me siento acá en el computador, enchufo mi guitarra a la interfaz, empiezo a grabar una guitarra, después grabo una voz y se arma el tiro la canción. Se me van a ir muchas cosas, yo creo, pero el micrófono que yo ocupé para los dos discos es este. Es un Rode NT1 para grabar las voces, los coros, las guitarras, todos los soniditos que se me ocurren, así como tacita. Ahora voy a tratar de abrir una sesión para que la veamos. Voy a abrir Maltratado. Yo trabajo con Pro Tools. Yo dentro de Pro Tools grabo, mezclo y masterizo. Hago todo dentro de Pro Tools. Yo estudié técnico en sonido. Adquirí algunos conocimientos para poder llevar a cabo una producción musical. ¿Cachai? Ya tenemos la sesión abierta. Vamos a revisar cómo desglosar un poco la sesión para que escuchemos la aberración que hay aquí. Unas aberraciones que suenan por sí sola, pero que cuando está todo junto, suena hermoso, claro, pero cuando se desglosa y se escucha una sola cosa, nos vamos a dar cuenta de que es una asquerosidad. Para que se den cuenta de que cualquiera puede grabar una canción. Yo creo que todo va en la creatividad, más que en el equipo, más que en la capacidad y el conocimiento, ¿cachai? Va en la creatividad. En la canción empieza así. Ahora vamos a escuchar solo la percusión. Yo las percusiones las trabajo con un plugin que se llama Addictive Drums. Aquí yo tengo el Addictive Drums, que es este programa, y aquí tengo toda mi batería seleccionada, todo lo que yo seleccioné. El bombo, la caja, el hi-hat. Aquí otro tipo de bombo, otras cosas. Este es el kit que yo seleccioné de percusión para Maltratado, y es una batería de metal. Y así suena mi mezcla. Acá tenemos un bajo, el bajo de Maltratado. El único proceso que tiene es un ecualizador. Miren cómo suena. Suena muy under, o sea, no tiene ni siquiera un compresor. Es un bajo de mierda. La batería y el bajo. Lo que les voy a mostrar ahora, el arreglo de guitarra que tiene Maltratado,
es una real mierda que no se nota, que nadie se ha dado cuenta. Procedan a escuchar. Aunque ustedes no me crean, esta weá suena en toda la canción. Si no me creen, cuando estaba componiendo esta canción, tenía una guitarra de mierda y no tenía otra. Estaba toda descalibrada y le faltaban cuerdas. Estaba tan inspirado que necesitaba grabarlo. Hasta que lo grabé, no me di cuenta. Lo mezclé, lo mastericé y quedó ahí y sonando bien. ¿Por qué? Porque después yo, cuando escuchaba todo el conjunto de la instrumental, encontré que todo sonaba bien y que todo estaba ok. No es perceptible al escuchar la totalidad de la instrumental. Algo muy hermoso, que son estos teclados. Tengo estas otras campanitas. Tengo este sinte, que es el sinte principal. También tengo este otro. Y tengo este. Todos juntos. Todos los sintes sonando al mismo tiempo, que son prácticamente 5. Como pudieron ver, básicamente la canción se compone de una pista de percusión, de un bajo, de una guitarra, de sintetizadores, y ahora vienen las voces. He llegado a una conclusión madura. La voz principal. He llegado a una conclusión madura. He llegado a una conclusión madura. Me he quedado más cerca un ratito y quedé bien maltratado. Bien, bien, me deja bien, bien maltratado. Como en estéreo, así. Bien, 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 bien. Este es el juego, son como dos voces que se intercalan entre el L y el R. Bien, 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 bien. Es bien, bien, me deja bien, bien maltratado. Inténtalo. Aquí está todo el coro ya. Esa es la cuestión. No confíes en mí. Bueno, y esto fue un poco de lo que le quería mostrar a ustedes, ¿cachai? Y nada, pues, eso fue maltratado, por ejemplo. Y nada, pues, eso.